Proseguimos, amigos, de su canal El Salvador en el Campo, hablando más sobre esta temática, sobre la raza Aguir. Acá nuevamente don Alfonso, pues acá está siempre aclarando sobre esto. Va a comentarnos algunos aspectos sobre la raza Aguir. Y acá, pues teniendo en cuenta estos ejemplares muy buenos, la verdad. Cuéntenos, don Alfonso. Aquí tenemos un toro joven, el 013 sobre 0, que es hijo de Gengis Khan sobre Figo Angra. Una vaca con lactancias oficiales certificadas por ABCZ en Brasil. Él es embrión 100% hecho en Brasil e importado a El Salvador. Con hermanos completos en centrales. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos? Buscar lo mejor que haya en la raza para nosotros dejarlos de reemplazo. Son toros de reemplazo nosotros, de repaso. Tenemos 5 años de no meter un toro a nuestro hato solo por transferencia e inseminación. Hasta ahorita el martes 22 entran a trabajar 12 toros con nuestra vacada, porque ponemos embriones y vamos a preñar todo con... Vamos a echar 45 días los toros a trabajar, después se levantan y pues para ver qué es lo, para ir calando nuestros toros, para ir probándolos y qué es lo que dan. Debemos de buscar toros con buenas madres. Primero buenas madres, después buenos padres, después que la estructura y que el animal sea lo más correcto y menos defectuoso posible. Si usted ve este becerro, es un macho con todo lo que dice ser la palabra macho, que está en la vara. Con todo, usted ve una grupa bien nivelada, unos testículos muy bien conformados, testículos robustos, que eso es prueba de que va a ser un animal fértil. Los aplomos, buenos aplomos, no son aplomos débiles. Quieto, chino. Quieto, chino. Una costilla profunda, la primera, con un buen arqueamiento de costilla, separación entre costillas, que más de dos dedos, direccionada hacia el corvejón limpio. El prepucio, van a decir que es largo. El nivel tiene que ser esto, él está en lo justo. No pasa el corvejón. Es un animal joven que hay muchas expectativas en él, ¿verdad? Con mucha raza, escápulas bien limpias, una jiba masculina, una jiba riñonada masculina, unas escápulas limpias. Chino, chino, chino. Chino. Trátelo, no. Vamos con otro toro. Un toro que para mí tal vez no sea el más lechero que tengamos, pero sí creo que es el toro más balanceado y más correcto, que el toro que debemos de buscar para nuestra zona. Es un toro por la línea paterna, hijo de un toro indiano 100%, que lo han traído de la India para refrescar sangre en Brasil, Arjun de Maripá, en una vaca marquesita, que es hija de Sansao por JFR Marquesa, una vaca de las mejores que ha tenido a Fazenda Hasdan en Brasil. Si usted lo ve, un toro fuerte de estructura, con una grupa, una anca muy, muy nivelada, la amplitud de sus pines muy buena, que esto al final es facilidad de parto de sus hijas, unos testículos bien fuertes, robustos, que esto nos dice que es un animal fértil, unos corvejones bien puestos, aplomos bien, una profundidad. Si usted ve este animal, lo que él tiene en del final del vientre al piso es menos que lo que tiene del final del vientre a su lomo. Es un animal muy profundo, arqueado. Algo de destacar en este animal, grábelo de aquí al frente, un animal con una amplitud de pecho, que eso al final se nos convierte en capacidad respiratoria, que el animal va a salir al potrero a caminar, a comer, y no va a tener problemas de estrés calórico. Si usted ve su nariz fuerte y sus ollares fuertes, eso va a tener capacidad de aspirar de aire
oxígeno para poder refrescar una papada muy, muy grande, que esto es el radiador al final de los animales, del animal se gusta el radiador que lo refresca. Un animal con mucha raza, con su cabeza ultra convexa. Hay tres características: ultra convexa, el ojo elíptico achinado y la oreja terminar en gavilán, que esos son características muy marcadas para un animal puro en la raza. Y un dorso fuerte, ancho como debe de ser, unas escápulas limpias, un animal con mucha estructura, mucha raza y mucha leche, que es lo que debemos de buscar en el guiso, ¿verdad? El siguiente toro es un toro hijo de PH Whisky, en una vaca jaguar. Si usted lo ve, un animal con una amplitud muy destacada, un cuello limpio, unas escápulas limpias, una primer costilla muy profunda, una musculatura plana, si usted lo ve, sus iones y esquiones muy amplios, bien separados, unos testículos bien desarrollados. No, tal vez no esté tan bien parado, pero parece bien. Amplio entre corvejón y corvejón, un buen arco de corvejones, un prepucio bastante moderado, no pasa el corvejón, un animal muy lechero que le va a mejorar cualquier ganadería. Debemos de saber que un animal puro los va a llegar a mejorar en la primera generación al 50% de nuestra ganadería, buscando pureza. Pero si vamos a meter un toro gir para cruzarlo con vaca Brahman, y que las vacas Brahman van a dar 30 botellas en la primera generación, eso es darnos, mentirnos a nosotros mismos. Eso no va a pasar ni aquí ni en la China. Debemos de saber que la virtud del gir lechero es que es la raza cebuina con mayor selección en Brasil, que se han dado la tarea en mayor selección en leche, en mansedumbre, mejoraron ubres, mejoraron pezones. Y algo a destacar es el cebú, que tiene mejor persistencia a lactancia en los cruces. Entonces la mayor fortaleza del guir es para hacer cruces con razas europeas. No me va a dar la razón a mí la raza, nos lo va a dar la razón el tiempo. Porque el mismo tiempo los está exigiendo producir animales adaptados a nuestras condiciones de clima, de pastos de mala calidad, de forrajes de mala calidad, que a la vez eso se convierte en menos producción. Pero al buscar los cruces correctos, tenemos que llegar a un punto de equilibrio en encontrar animales que se adapten a nuestra zona y que produzcan bajo nuestras condiciones de clima y el entorno en general. Les muestro, hay 8 machos que les he mostrado, 5 becerros y 3 toros más grandes, y lo voy a tratar de poner juntos para que ustedes vean la homogeneidad del lote. Bueno, que estamos en el terreno, dale ahora. El primer becerro es el 6037/2, de embrión de fertilización in vitro, hijo de Fardo, Fit de Mutum, en vaca modelo por Jaguar. El siguiente 6038/2, igual, hijo de Fardo, en vaca modelo por Jaguar. El tercero es 6036/2, embrión de fertilización in vitro. Los tres son hermanos completos, animales muy correctos, muy buenos. El cuarto es un becerro, el 013/1, hijo de modelo de Brasilia, en Sirigaita 2B, embrión 100% importado de Brasil, hermano completo del siguiente, del quinto, que es 023/1, hijo de modelo de Brasilia, en Sirigaita 2B. Este becerro es el reserva de campeón centroamericano en Costa Rica. El sexto es el 013/0, que es hijo de Gengis Khan en Ángara, en Figo Ángara. Es un torazo. El séptimo es 52/12/9, Mateo, que en honor a mi hijo lleva el nombre. Es un toro extremadamente fuerte, de estructura, con leche, con raza,
que es el animal que debemos de buscar. No buscar animales débiles solo por buscar leche. El Toctavo es un toro hijo de PH Whisky en una vaca jaguar. Un toro con mucha leche, mucha raza, un animal muy profundo con una buena pigmentación, que es un animal que le va a ayudar mucho a la finca donde vaya a reproducir, ¿verdad? Lo que hago con este video de mostrar 8 machos de diferentes edades es buscar que vean la homogeneidad en la selección. Que no seleccionemos por color, sino que por lo que el animal nos dice y la genética de él nos dice, qué es lo que vamos a esperar, buenos resultados de ellos. Estos 8 machos tienen muy buenas madres detrás de ellos que respaldan la genética que ellos llevan, que al final es una garantía de mayor certeza en la producción del ganado, en la producción que vamos a esperar de ellos. Entonces, compañeros ganaderos, los invito a que hagamos un trabajo bien hecho en la raza. Debemos de ordeñar nuestras vacas, porque hablamos guir lechero y no mostramos nuestras vacas ni ordeñamos. Yo ordeño desde la menos hasta la más, así de una taza o dos tazas, pero es donde se ve la mano del criador. Si tenemos una vaca que en su, por lo menos tenemos la pureza racial de ella certificada por un registro, echemos a andar nuestro conocimiento y nuestra vocación de ganaderos a hacer mejorar esas vacas. Porque en esto del ganado tiene que ser la generación próxima, tenemos que esperar la mejor que la que vamos dejando atrás. Entonces, si sabemos trabajar con toros positivos, probados a leche, debemos tener la certeza que vamos a tener mejores resultados. Muchas gracias, don Alfonso, por la información, y qué oportuno lo que ha comentado, ¿verdad? La verdad que ese es el objetivo, ir mejorando, ¿verdad? Y vayan a hacerse la patita y la mariposa.